Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, usted me pregunta siempre lo mismo, porque usted lo que hace es cuestionar el modelo democrático. Este es el Gobierno de una gran democracia que funciona con principio y con rigores democráticos, entre los cuales está la convivencia de ideas diferentes. Esa que a ustedes les ha costado mucho trabajo a lo largo de la historia y, por lo que veo, les sigue costando todavía mucho trabajo. ¿Sabe de lo que le hablo? De convivir entre diferentes sosteniendo los principios que nos incluyen a todos para poder hacer un reflejo exacto de cómo es nuestro país. Y también les pasa con la estructura territorial de nuestro país, la derecha y ustedes particularmente, pero el Partido Popular también, todavía no han aceptado la realidad de este país, la realidad histórica de este país que hace que tengamos una estructura territorial diversa. El día que la acepten, porque en la Constitución ya está en su título octavo y en su artículo 2, este país entrará en una vía de mucha tranquilidad política, porque ustedes jalean esto continuamente. Y yo sí que le voy a poner sobre la mesa dos cuestiones. ¿A qué han ayudado ustedes contra la violencia yéndose a Ceuta? A una ciudad española que ha pasado por unos momentos complicados. ¿En qué han ayudado ustedes? En nada. ¿En qué ayudan, hablando de violencia, cuando niegan la violencia contra las mujeres con los asesinatos de los últimos días y se niegan a la dignidad de esas mujeres asesinadas? No son patriotas esas españolas, no están en España. Esos son los problemas que tienen ustedes para aceptar la realidad en la política, diversa y democrática.